del centenario del nacimiento de Pepe Pinto. Una celebración obligada por el mundo del flamenco, obligada en una ciudad como Sevilla y especialmente en un barrio como este, La Macarena, y por tanto de nuestra peña Torres Macarena. Pepe Pinto sabemos que nació aquí en nuestro barrio y desempeñó pues toda su actividad, tanto de joven como de mayor, aquí en el barrio. Nació en la misma calle esta Torrigiano, en el número 6, y pasó su infancia, su juventud, incluso su madurez y hasta su muerte, pues muy cerquita de aquí, en la calle Calatrava. Es decir, que desarrolló toda su actividad, toda su vida, en torno a lo que es nuestro barrio, en torno a lo que es la Macarena. Por eso Torres Macarena pues se ha visto en la obligación y muy gustosa de celebrar su centenario. Para ello lo primero que hemos hecho es elaborar un cartel que vamos a presentaros. Vamos a ver si todos lo podemos ver. Seguiremos dando la vuelta. Es un cartel en el cual se representa a Pepe Pinto con su clásico sombrero calado, su amplia sonrisa, enmarcado en un fondo verde, verde color esperanza, como es el color típico de la esperanza de la Macarena. La esperanza Macarena. Y debajo tenemos, pues, a un lado el arco y a otro lado la Basílica de la Macarena. En medio, el escudo, la insignia de Torres Macarena en dorado. Bien, este cartel, del cual solo tenemos ahora mismo esa copia, nos están haciendo en el distrito muchas copias suficientes para todo el que quiera que se pueda quedar con uno de recuerdo. El hecho de que no esté todavía aquí es que el distrito y sobre todo el ayuntamiento está cambiando el logotipo, los logotipos que ponen ellos, y entonces pues ha sido imposible tenerlo todavía. Dentro de una semana o de 10 días tendremos hasta 200 carteles de este mismo tamaño, exactamente iguales, y todo aquel que quiera, socios, incluso aficionados, que quieran algunos para guardarlo de recuerdo, pues podrá venir por aquí y quedarse con alguno. Bien, pasando a lo que son las actuaciones de esta noche, vamos a tener tres. En la primera vamos a presentar el disco que es un disco de Pepe Pinto, recopilación de muchos de sus cantes, que lo ha hecho Manolo Cerrejón, crítico flamenco, muy conocido en el mundo del flamenco y muy querido en esta peña. A continuación vamos a tener a dos grandes del cante, dos mitos vivientes del flamenco, que van a venir a sentarse aquí para hablar de Pepe Pinto. Estoy hablando de Antonio Fernández Foforito y de Juan Valderrama. Ellos van a hablar de Pepe Pinto, su vida, su arte y las vivencias y experiencias y anécdotas que pasaron juntos los tres. A continuación, y como cierre ya de las actuaciones de esta noche, pues habrá un recital flamenco a cargo de un cantaor y una guitarra que después ya anunciaremos oportunamente. Así que sin más, voy a dar paso a Manolo Cerrejón que presente el disco. Pescado.
Bueno, decir buenas noches. Yo no quiero micrófono porque si tengo con el micrófono con la mano y hablar, pues. O sea, mi voz, creo que todavía soy un poquito. Los pulmones todavía no son un poquito. ¿Se escucha, no? Voy a recordar a los queridos cantadores de esta época que cantaban en las plazas de toros sin micrófono y así terminaron todos los pobres. El que no terminó el siglo terminó el último. Los micrófonos vinieron después. Bueno, pues sí, voy al grano. Pero si voy al grano, voy a hablar, si ustedes me lo permiten, en 15 minutos y vamos a enderezar algunos entuertos que yo creo que ya está bien de hablar. Se dijo, se dice, posiblemente me comentaba. Decir que gracias a José Antonio García, el concejal del distrito de aquí de la Macarena, sabíamos que Pepe Pinto cumplía 100 años en el mes de julio. Y naturalmente los políticos se preocupan de los presupuestos, de los puentes, de las carreteras, pero lógicamente del flamenco se acuerdan poco, por desgracia. Las instituciones no tienen un poquito, unos 10 poquitos. Y nosotros, las personas que estamos vinculados al cante flamenco, bien sea crítico, estudioso, investigador, cantador, guitarrista, bailador o bailadora, siempre nos preocupamos para que el flamenco esté vivo y con buena salud. En este caso, yo me fui al distrito, a José Antonio García, que hay que decir que es concejal, pero íntimo amigo mío, porque hicimos la primera comunión juntos, y le planteé que en el mes de julio se cumplía el centenario de un grandísimo cantador como fue don José Torres Garzón en el mundo del arte, Pepito Pinto en su comienzo y Pepe Pinto posteriormente. Decir que de los pocos políticos e instituciones que en una mañana José Antonio García y Pepe Marín, Manuel, mil hijos, mira la casa del presupuesto. La casa le hizo el presupuesto 2000 libras y rápidamente me dijeron, vamos a hacerlo. El disco, creo que lo han regalado casi todo, y de eso soy testigo del hijo de Pepe, de la Plata Tomasa, de su señora, que está trabajando ahí. Y dice, Manuel, la gente coge coba, porque como lo están regalando, y es verdad, ¿verdad, Pepe? Eso lo habrán dicho tu hijo. Es que regalado. Y voy agregando, como dice ahí un señor. Al cumplirse el 200, el 2003, del centenario de José Torres Garzón, Pepe Pinto, para los amantes del flamenco, queremos reivindicar la memoria de este ilustre macareno de la calle Torrijano. Nada mejor para hacerlo que a través de su testimonio sonoro, su hermoso y sentido cante. Quede constancia por sus excelentes cualidades cantadoras que Pepe Pinto fue algo más que el marido de Pastora de los Peines o el cuñado de Tomás Pavón. Ya va siendo hora que se reconozcan las figuras del flamenco y no le demos tanta importancia a cantadores que no salieron de su terruño y se dedicaron a bodas, bautizos y comuniones. Naturalmente, con todo mi respeto a estos señores y señoras, porque posiblemente no quisieron salir de su pueblo, no quisieron grabar o no le dieron oportunidades para cantar en los teatros, plazas de toros y grabar los queridos y añorados discos de 78 revoluciones por minuto. El Pinto, Marchena o el mismísimo Vallejo fueron criticados, aparcados y cuestionados por encabezar la mal llamada ópera flamenca. Y qué casualidad, Pastora, que era otra cima de la ópera flamenca, nunca fue cuestionada. Resultando que a Pastora la subieron al altar mayor, y bendita la hora, y al Pinto, a Marchena o a Vallejo no lo dejaron pasar de la sacristía.
dejando las cosas en su justo término, en esta y otras anteriores, como hemos comentado. Lo más reciente, una carta que recibo de Numancia, de Plasencia, de un señor que me escribe y me dice: ayer, Manuel, la obra de Vallejo dejó mudo a más de cuatro. Construí una verdadera historia del flamenco, alejada por tanto de la socorrida tradición oral, de las medias verdades y de las mentiras enteras que algunos nos han querido endiñar sin más argumento que sus novederas anécdotas y unas supuestas vivencias inventadas la mayoría de las veces. La vanidad y la fantasía tan frecuentes en los flamencos son también motivo de falsas atribuciones hechas con el solo propósito de poder presumir de sus conocimientos. No existe mejor testimonio para determinar la identificación de un determinado estilo que la existencia de las 10 grabaciones de Cilindro, 1894-1902, y los discos de pizarra del 1902 a 1955. Así es de manifiesto que no se puede dudar de las atribuciones hechas a Juan Brema o a Chacón, pues en estos casos la tradición oral queda corroborada por los discos que el propio cantaor dejó impresos. Menos claros son los casos anteriores a la aparición del fonógrafo, y esto ocurre con las atribuciones que se pretenden asignar al planeta Marfillo. Pues no existe en el flamenco pentagrama, ha quedado como único vehículo transmisor la tradición oral. Y una tradición oral a casi siglo y medio no resulta fiable. Mire, yo podría estar aquí para dar testimonio de que la transmisión oral no es muy fiable hasta mañana con documentos sonoros escritos. Pero voy a decir algunos datos, porque vamos a hablar el por qué Pepe Pinto fue creador de un estilo atribuido al carbonero. Miren, en las memorias de Aurelio de Cádiz, nacido en el 1897, dice este hombre: yo llegué a coger al mellizo. Dice que él conoció al mellizo. Pero yo, las malagueñas que grabé, no las hice como el mellizo, porque la tesitura de voz no era la misma, la mía, que la de Enrique el mellizo. Marchena dice en el periódico La Unión, en el 1926, en una entrevista realizada en la Plaza de la Magdalena, 1926, y dice don José Tejada Martín, el niño de Marchena: mire, he venido de Barcelona de grabar unas placas, que por cierto he grabado una malagueña del mellizo, y a mí esta me ha venido adulterada. Lo dice niño de Marchena. Yo la he hecho a mi manera. A mí me ha venido adulterada. No lo decimos nosotros, lo dice don José Tejada en el 1926, en una entrevista realizada en el periódico La Unión. Pero voy a más. A Vallejo le hace una entrevista en un periódico de Madrid en el 1927 y le dice el periodista Alarde, sevillano ubicado en Madrid. Dice: ¿está usted grabando mucho las idillas del cambio, con el cambio de Manuel Molina? Y le dice Vallejo: pero mire, yo no conocí a Manuel Molina. Manuel Molina, los cantes me vienen por Carito, un cantador de Jerez que era contemporáneo de Manuel Molina y vivía en la calle San Eloy de Sevilla. Y yo le decía a Carito: ¿por qué no me dice cómo cantaba Manuel Molina y era el cambio, y cómo era el cambio de Manuel Molina? Y dice Vallejo en la entrevista, que no lo decimos nosotros, lo dice el protagonista que grabó 27 discos de pizarra con por Sevilla, de Jerez, Cádiz y Trias. Dice: mire, yo he cantado y he hecho el cambio de Manuel Molina porque la tesitura de voz
tenía pulmones y tenía también conocimiento para hacer la seguidilla a mi modo. Quiere decir que cómo cantaba Manuel Molina. Y voy a decir más, mire, el no conocer las viejas grabaciones, que es donde está el único testimonio fiable, se cometen muchos errores y se dicen cosas que no hay sentido para escucharlas. Pero todo el mundo tiene derecho a opinar y el que sabe algo tiene que decirlo. Y en este caso, sencillamente, Manuel Cerrejón ni sabe más ni menos, pero sabemos algo porque lo llevamos estudiando hace muchísimos años. Mire, esa bulería que se está cantando hoy, de Era Trianera y le llamaban Carmen, ¿qué dice? Eso de Vallejo. Que dicen, y bien, porque lo ignoran, porque todo el mundo no tiene derecho a tenerlo. Dice, vamos a cantar la bulería de Antonio Mairena. Y lo dice bien, porque es la única grabación sonora que le viene, Era Trianera, le llamaban Carmen. Tenemos que decir que esa música y esa letra es de José Suárez, cantador nacido en Huérola, ubicado en Sevilla, representante de la Casa Osorno, que la grabó en 1929, Era Trianera y la llamaron Carmen. Pero no lo dice Cerrejón, lo dice el testimonio sonoro que está ahí. Esto que usted ha hecho es el estilo de Gloria. Y dice Marcela, mire, este estilo lo tengo yo grabado hace 40 años. Lo que pasa es que Gloria, con la voz grave y esa voz que tenía, porque era un grandísimo cantador, pues lo hizo a su modo. Y efectivamente el fandango de Gloria está ahí para ponerlo en un marco. Pero hay que decir que El Niño de Marchena es el primero que graba en el 1926 el estilo atribuido a Rafael Ramos de Gloria. Miren, y una de las letras que tiene divulgada y no conocida es: nunca le falta una pena al marinero en el mar. Nunca le falta una pena. O se le parte el timón o se le rompe la vela. Y se queda sin dirección. Ese es uno de los fandangos que tiene grabado El Niño de Marchena, precisamente por eso. Porque hace ese estilo. Pero Gloria, que vivió lo mismo que vivió Vallejo del verdurito de Málaga, bueno, eso lo podemos llevar hasta mañana. Y ahora me voy a meter ya en el protagonista de la noche, que es don José Torres Garzón. Miren, en El Liberal viene el 13 de enero del 1933. Vuelvo a decir que no lo dice Cerrejón, lo dice la prensa de la época. Y pone, una boda de rumbo. Estamos hablando del 33, cuando se hacía llamar Pepito el Pinto. Dice, Pastora cantó cosas viejas. Cante racio, rancio. Después, Pepe cantó sus famosos fandanguillos estilo Pinto. Es el estilo, el fandango corto, atribuido posteriormente al Carbonero. Pero voy a más. El Liberal, se inaugura el Bar Pavón, en la calle Tetuán junto al Teatro San Fernando, 28 de octubre del 1934, y dice el periódico, entre otras cosas, en el cuarto sevillano, bueno, mire, cantó unos fandangos de los suyos. Cantó unos fandangos de los suyos, que era lo que estaba el fandango corto que está plasmado aquí, los que hoy están atribuidos a Manuel Vega, cuidado, no todos los cantes, sino el fandango corto. Y ahora lo va a decir don Juan Valderrama, que lo entrevisté hace 14 años en la emisora, tres veces, y me dijo lo mismo. Pero bueno, eso es lo mismo. Mire,
En el 1929 está aquí plasmado que no nos inventamos nada. Vienen unos fandanguillos que dicen: yo duermo con el cariño de ella. Y al final Manuel Serrapi y Niño Ricardo le dice a Pepe Pinto: viva el creador de estos fandangos. En el 1929 tiene grabado unos fandanguillos que una de las letras dice: qué grande es la pena mía. Al final le dice Manuel Serrapi: y ahora que te copien. Carmen Serrapi, la hija del Niño Ricardo, la entrevistamos en la emisora y en casa, en su casa, y me lo dijo muchas veces: mi padre moría escuchando los discos del Carbonero, pero mi padre me decía, pero lo curioso del caso es que estos fandangos eran de mi compadre, el Pinto. En una entrevista realizada a Pepe Pinto en el diario Pueblo en el 1961, nos dice: me harté de la huerta, estaba ahí, y me coloqué de dependiente en el Bar Bata, esquina de la calle Don Fadrique. Ganaba 30 céntimos y trabajaba desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Entonces no estaba comisionado. Mi primer disco fue un fandango dedicado a la memoria de mi pobre madre. Los ojos de ella en los niños tenía la pobre de mi madre antes que Dios me la quitara. Y yo en aquella mirada comprendí que me decía: esto mío, solo se queda en este mundo sin mí. Este fue el primer fandango que grabó Pepito el Pinto, estilo, lo que hemos dicho, atribuido al Carbonero. Se puede apreciar, a pesar de la calidad de esta grabación, mire, ahora me voy a meter con la grabación que hemos metido aquí desde Pastora de los Peines, grabada en el Cine Paté de Sevilla en el 1962, con la guitarra de Diego Delgado. Tenemos 20 minutos de esa grabación. 22 minutos grabados por Pastora de los Peines con la guitarra de Diego Delgado. Y yo me pregunté, si estamos haciendo un disco en el centenario de su querido marido, esos 22 minutos, ¿quién lo disfruta? ¿Manuel Ferrejón en su domicilio en Enrique Benzaki? Yo he metido aquí 7 minutos por la bulería de la Niña de los Peines. Y lo he metido porque era su señora, y eran Romeo y Julieta. En esta obra dedicada al centenario de este artista, hemos incluido una grabación privada de su esposa, la genial Pastora, en la que nos demuestra que a sus 72 años la amplitud melódica y poderío rítmico que poseía, algo que se puede apreciar a pesar de la calidad de esta grabación, realizada en un ambiente privado y con la evidente escasez de los medios de la época. Se grabó en un radiocasete. Los aficionados agradecerán esta muestra de aire fresco, pese a estar enlatado desde el 1962, un aire fresco que aporta oxígeno al auténtico aficionado al flamenco, ya que momentos como este jamás mueren, son eternos, porque la calidad no tiene tiempo. El motivo de este trabajo es por estimar que las materias que sean halladas en investigaciones deben de ser objeto de publicación. De lo contrario, su descubrimiento, aparte de resultar estéril, sea en una patente estado de egoísmo por parte de su descubridor. No olvidemos que una historia sin difusión es una historia inexistente. El hombre desaparece, pero su obra permanece. Y ya para terminar, por favor, quiero que escuchen bien, porque están muy bien de oído, quiero que escuchen bien para terminar esto que vamos a decir, que por cierto hoy no lo tenía escrito ni a máquina ni nada, sino que lo hemos escrito hoy con el bolígrafo. Han cambiado con el tiempo las tendencias. Nadie está en posición de la verdad para determinar si hubo o no hubo daño. Si una determinación cursilona llegó a promocionar el espectáculo con el título de ópera flamenca, el tiempo venía a servir de tamiz y volver las cosas a su sitio. Cerrar de un modo definitivo aquel inducimiento de espectáculo de verano que no poseía mayor significado que la servidumbre de unos tiempos y a unos gustos. Eso de la ópera flamenca polarizó el disgusto de unos puristas, de los torquequemadas analísticos que pidieron poco menos que las penas de fuego, para quienes protagonizaron o representaron ese tiempo, sin atender siquiera que al público se le daba lo que el público pedía,
vino un tiempo nuevo en el que poco faltó para que las candelas purificadoras hicieran ceniza de estilos y voces que lo interpretaron para llevar a los aficionados mensajes, olvido por puro desuso, porque sencillamente los gustos habían cambiado. Sería preciso un estudio psicológico para encontrar razón de un porqué. Lo que es cierto es que la personalidad de otros cantaores o cantaoras hicieron perdurar el tema que nacieron incombustibles, formas cantaoras que perduran, hombres que se quieran o no, están en la historia del cante. Y aquí, en la historia del cante, está don José Torres Gastón, Pérez de Pinto. Gracias. Antonio Fernández Fosforito y el maestro Juanito Valderrama o Juan Valderrama o el ilustrísimo señor don Juan Valderrama Blanca o don Juan, como le han llamado en el último disco que ha grabado en directo con 80 y tantos años. Y hoy es un día importante para esta casa porque un cartel de primeras espadas como el que tenemos aquí es difícil de reunir, y un artista de la categoría de Gabriel Moreno, que cantará después con la guitarra del Berga, pues yo creo que va a hacer ponerle el punto de oro. Miren, hoy tenemos con nosotros a dos personas que tienen como primer título el ser grandes aficionados flamencos, por encima de cualquier otra consideración. Aficionados antes que artistas, antes que cantadores. Dos grandes maestros además. Dos maestros que son muy distintos en sus voces y en sus estilos, porque ni el maestro Fosforito se parece al maestro Valderrama, ni el maestro Valderrama a Fosforito, ni nunca lo han pretendido. ¿Eh? Afortunadamente, está diciendo Antonio. Pero que tienen en común el ser ellos dos una enciclopedia en dos tomos del cante flamenco. Ellos son la Biblia del flamenco, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Unas veces el Antiguo Testamento es Antonio y Juan innova, y otras veces el cante añejo es el cante de Juan y Antonio engrandece. Antiguo y Nuevo Testamento, museo vivo del flamenco que tenemos aquí. El flamenco no se puede reducir a lo que muchas veces no tenemos otra oportunidad que tener, que son los discos. Ambos, Antonio y Juan y Antonio, son personas que en el directo transmiten lo que, por muy bien que salga, en los discos nunca puede recogerse. Por eso ellos son el museo del arte flamenco, y por eso Torres Macarena no puede sentirse sino muy orgulloso de contar con la presencia de los dos maestros. Como se dice en los pueblos, maestro, hasta el corral, esta casa es suya. Bienvenido a Torres Macarena. Ustedes dispongan de esta casa. ¿Eh? Está a vuestra disposición. El museo suena un poco arcaico. Hay que pensar que somos un museo vivo.
todavía somos capaces de hacer cosas y transmitir sensaciones. Hombre, el grado que nosotros, cada uno en su calidad, ha alcanzado nunca es la oratoria, sino que es a través del cante, que es lo que no estamos haciendo aquí, ni lo que vamos a hacer, porque esta noche nos convoca aquí y con mucho gusto venimos venir a hablar de un amigo tan entrañable, tan buen artista, tan buena persona, de la calidad humana, de su calidad de creador artístico, como era Pepe Pinto, pues para mí es un placer. Y si encima vengo a reencontrarme con un montón de amigos, bueno, pues eso ya es, vamos a que eso ni cobrando. Vamos, Manuel decía antes, lleva razón, defendía una postura de Pepe Pinto en su creación como punto primitivo de aquel fandango discutible en algún momento con el carbonillo, que ya casi nadie discute eso. Es una conversación muy antigua, Manuel. Porque Pepe Pinto no fue creador de un fandango, de ese fandango, de muchos fandangos, de muchas cosas. Pepe Pinto, igual que Juan, en su tiempo Marchena, en su tiempo Caracol también, en cierto modo, fueron una avanzadilla, eran precursores de todo este movimiento que ahora están hablando de creadores nuevos, han hecho lo que hacen cosas orquestas. Eso ya lo hacían estos señores. Lo que pasa es que estos señores tenían la categoría y la sabiduría, un fondo, una pátina distinta, con una sabiduría, con un sabor, con una solera, con una esencia, que no tienen estos señores. Primero porque no han vivido. Y segundo porque no, pues son toquecitos, son cositas, son que Dios reparte, que ya los tenían. Pepe Pinto era aquello, María Manuela me escucha, aquello de Trigo Limpio, y aquello de... Bueno, eran dos romances de Rafael de León, nada menos. Que lo que hizo Pepe Pinto, estoy todo lo consiento, era otro poema de ese maravilloso poeta sevillano como era don Rafael de León. Pepe Pinto lo que hizo fue ponerle música, pero ¿qué música? Una soledad de Alcalá, de quitarse el sombrero, la rosa, que el fandango ya no se pinta la cara, que no tiene nada que ver con el que tú te refieres, que ahí tienes otro fandango distinto. Porque Pepe Pinto era un creador. Pepe Pinto no es discutible, no es comparable. Todo mi respeto hacia el señor Vega, el carbonerillo. Pero a través de la discografía que nos ha dejado, tiene unos límites. El creador era Pepe. Era un creador y un cantador irrepetible. Cuando Pepe canta los siete dolores por seguirilla, hace el marrurro, hace lo que haga falta. Y el relieve, es una maravilla. Ahora escuché el otro día en Badalona a un muchacho joven que canta nada menos que el reniego, ese irrepetible reniego de Tomás. Pues lo canta a orquesta, por unos 20 músicos, puro violines, orquestitos. Bueno, eso... Yo lo hice hace 40 años y yo me ponía con un trapo. Claro. Señores, iban 50 años de todo este movimiento. Lo que pasa es que con esa sabiduría que Dios... Bueno, esto con respecto a capacidad creadora de Pepe Pinto. En cuanto al trato de Pepe, a su categoría de persona humana, como ahora hemos convivido yo, gracias a que íbamos incorporados al espectáculo que capitaneaba Juan, mi compadre Juan, pues íbamos, compartíamos camerino, la escasez de camerino nos hacía tener una amistad más íntima, más directa, y compartíamos camerino. Hasta ahí, ese caso que desgraciadamente no pude darte la cinta buena, era el que yo le tocaba la guitarra, cada día le hacía cantar a Pastora. Eso tiene mucha gracia. Sí. Yo recuerdo en un escenario del Teatro Cervantes de Granada, Pastora ya estaba retirada, ya la pobre estaba un poco enferma, ya no estaba bien, pero le gustaba y se ponía entre cajas y a escucharlo cantar. Pero mi compadre, que toca la guitarra muy dulce, muy bien, pues se ponía al lado de ella y ella escuchaba, cantaba, tocaba soleja muy suavito, dándole con los bordones en los oídos, una vez y otra vez y otra vez, hasta que rompía a cantar y algunas veces nos cantaba tres o cuatro, cinco partes por soleja, de la cerneta o del bebé, por bulería, por tango, por lo que...
que fuera, y la sacaba. Eso ocurrió en aquella turné, que ella venía con Pepe, yo venía con Pepe trabajando conmigo y mi compadre también, y él siempre cogía su guitarra y la hacía cantar a la Villa de los Peines. Eso, el único, porque lo haría lo menos, lo cantaba. Sí, en una ocasión, estando en el Teatro Príncipe, había unos camerinos que no cerraba el techo, no terminaba arriba entonces, pero había una... Bueno, el Príncipe, ¿no? En el Teatro Príncipe, el 5 Príncipe, en los 60 años. Vamos, los 40 años, nada. Y la Ramona de Sira salió corriendo con un magnetofón y grabó. Y me dio una cinta, que es la que yo creí que era que te había dado. Qué lástima. Investigaré a ver dónde. Búscala, como veremos cielo y tierra. Qué vergüenza yo de guitarrista, de pastor, nada más. Pero bueno, ahí está el documento. Bueno, entonces, primer pinto, yo lo conocí por los años 50. Y lo conocí porque a través de Antonio Rangel, que como ustedes saben tenía... San Aloy 11. San Aloy, el hostal de Lisboa. Y entonces, allí abajo, donde en una especie de sótano que tenía en la campana Pedro Pinto, bueno, empezó a cantar. Y luego, además, yo cuando vine por un espectáculo de los años 56, vivía en la calle Antonio Suso y lo hice cercano, en la calle, en el número, no me acuerdo qué, en la casa de las Hermanas Cruz. Y él vivía a 70 metros en la calle Calatrava. En la calle Calatrava, del 20, que vivía Pepe. Eso es, y frente, en la calle Oviedo, en la calle que está detrás de un cuartel de la Policía Armada, que había una calle sin salida, vivía en el número 4, Manolo de Huelva. Manolo. Me iba todas las tardes con él. Bueno, y tenía una relación continua con él. En mi convivencia con los camerinos, era mi compañero de dominó, era como Manolo Carmona. Era muy gracioso, porque íbamos con Vallejo pasando mucho frío por la provincia de Jaén y dormía en una habitación de dos camas conmigo, lanchando agua por las paredes. Y Manolo de Huerva, en calzoncillo blanco, se ponía a afeitarse y lo primero que se ponía era el sombrero. Lo que decía que se resfriaba por la cabeza. Bueno, quiero que Juan le confirme que Manolo de Huerva llevaba los calzoncillos de esos que llegaban hasta aquí. Manolo de Huerva, así como de guata. Camiseta de eso, de calzoncillos, hasta aquí abajo. Pero Juan era, Pepe Pinto era tan buena gente y tan buen amigo. Estaba, era un creador que le gustaba un montón de cosas. Estaba siempre escribiendo letras, estaba siempre haciendo compás. Estaba haciendo compás a la pared. Viviendo sabes, el flamenco. Siempre, con tanto tiempo. Y además Juan, yo creo que Pepe Pinto es el último romántico. Yo conocí a un amigo que ha muerto de amor. Porque yo conocía a Pepe Pinto. Ahora te diré algo yo, que le hago, que yo lo hice. La última vez que yo vi a Pepe, lo vi muy lloroso y dragado, y nos abrazamos y le pregunté por Pastora con mucho miedo, me daba miedo, yo sabía que estaba enferma, y entonces él se saltó de llorar, él llorando dice no me conoce, me dijo no me conoce, y yo pues abrazado lloramos dos. Total, me fui a Francia con Manolo Larga y luego me entero que he muerto antes de pena, le di a Pastora que no lo conocía, porque adoraba. A eso te voy a añadir, compadre, lo siguiente. Yo llegué al Teatro San Fernando con la compañía, me fui a buscar a Pepe Pinto a las 11 de la mañana y lo encontré bebiendo whisky ya a las 11 de la mañana. Y hablando, le pregunté por Pastora y Pastora me dijo cómo estaba. Y mejoró y lo cumplió. Yo no veo a Pastora muerta, yo muero antes. Pero compadre, qué bueno. Y efectivamente, se bebía 10 whisky por la mañana y otros 10 por la tarde y echó el hígado a cachito por la boca porque él no quería ver a su pastora, la niña de los peines, muerta, quería morirse antes. Y se murió antes. Yo voy a dibujar un poco el perfil de Pepe. Pepe, cuando yo vine a su casa, que nunca le pagaré lo bien que se portaron conmigo. Yo estaba en Villa Rosa buscando la vida con Ramón Montoya y otros compañeros más, Juanito Bojama, Juan Barrea, Almadén, Montoya, Manolo Badajoz, y recibí un telegrama de Pepe Pinto que decía: te ofrezco 50% mitad pérdidas y ganancias. Yo no tenía más una maleta de cartón, cogí el tren en tercera
Pongo a la estación, a la Plaza de Armas, a la estación de Córdoba. Y cuando llego, me estaba esperando la niña de los peines, Tomás Pavón y Pepe Pinto en un coche de caballo. Yo me caí al suelo de verlo nomás, de la emoción. Y toda Sevilla empapelada diciendo el aristócrata del arte andaluz, creador de un nuevo tipismo. Yo, el creador ni nadie, yo que estaba el loco de ver aquellas tres figuras en aquel coche esperándome. Y le digo yo a Pepe, Pepe, llévame a la fonda ya. Le dice, ¿qué fonda ni fonda? Tú te vienes a mi casa. Y me llevó a Calatrava 20, donde estuve 8 meses, en una habitación espléndida, yo creo que la mejor que había en la casa, o de las mejores, con su hermana Esperanza, que era la que trabajaba, la rubia que se casó luego con Chicuelito, y el hermano que estaba en el bar. Esa era la familia de Pepe Pinto. Empezamos a trabajar juntos, hicimos todos los cines de Sevilla, y luego hicimos juntos una tournée por toda Andalucía, llegamos a Marruecos, llegamos a todo. Pero antes quiero deciros lo que era como hombre Pepe Pinto con 15 o 16 años. Estaba en Madrid en el Café Parisiana, que se llamaba, donde había juego, con 15 o 16 años. Y era el mejor croupier de juego, de esos que hay en los casinos, que reparten, y era de memoria analfabeto porque él no sabía todavía casi leer y escribir. Ya era con 16 años, llevaba camisa de seda natural, lo vestía el mejor sastre que había en Madrid y llamaba a Chacón y le daba 50 duros, cuando todo el mundo en aquella época le daba 20, él le daba 50. Palabra de Pepe Pinto, que yo sé que él no mentía. Luego, cuando vino aquí a Sevilla, quitaron el juego y se metió a cantar. Y le llevaron un día el niño de Ricardo con su copa en una borrachera del niño de Ricardo, que gloria esté, que yo lo adoraba, lo tuve 19 años a mi lado. Bueno, pues vio a un muchacho vendiendo picón por la calle, que era carbonerillo. Lo llevó a casa de Pepe Pinto, palabra del niño Ricardo. Lo llevó a casa de Pepe Pinto, Pepe Pinto le hizo las letras, le hizo todo, fueron a grabar. Y salieron los discos aquellos de lo hondo de una mina, decía un minero así, y carbonero de mis ojos se cayó, la venda que lo cegaba, en fin, cada uno su aire, pero el aire muy parecido, porque la fuente era José Torre Garzón, Pepe Pinto. Ese es el perfil humano de lo que era Pepe Pinto. Lo que ha dicho mi compadre, nosotros hicimos la tournée y siempre íbamos haciendo versos, haciendo fandango, haciendo cosas, siempre, porque tenía una afición despedida. En la vida de Pepe Pinto, cuando salió con Carbonero, como Carbonerillo tenía la voz muy bonita, en el teatro muchas veces le ganaba el tirón Carbonero a Pepe. ¿Sí? Cosa normal y lógica, porque Jesús Perosal, que Dios me perdone porque ya está muerto, es el más malo que ha cantado en el mundo, y le ganaba el tirón a todos los fenómenos que iban al Teatro Pavón, a la Copla Andaluza, a competir con él. Él era el fijo y llegaba Vallejo, llegaba Marchena, llegaba al que llegaba, con la voz que la ponía en Barcelona y gustaba más. Y eso no quería decir, era un cantado de 20 duros y los otros eran figuras. Es decir, que gustara uno más que otro no quería decir que fuera mejor. Bueno, pues resulta de que Pastora en aquella época le hablaba, vivía con un señor que se llamaba don Eugenio Santa María de Málaga, dueño del Café Chinita. Y allí estaba Pastora y le hizo contratar a Carbonerillo y Pinto para una comedia flamenca que se llamaba Chorro Humo. Chorro Humo era una comedia que en aquella época la hicimos todos, yo también la hice, y aquello no tuvo éxito, pero sirvió para que Pepe Pinto conociera a Pastora y Pastora a Pepe Pinto. Pastora rompió con don Eugenio Santa María, que era un señor por todos los cuatro costados. Se casó con Pepe Pinto, fue la boda en Sevilla, fue un escándalo, y puso un bar en la calle Tetuán, me parece que cerca del Teatro San Fernando, muy cerquita, bar, no sé cómo se llamaba, bar Pinto, antes del bar de la Campana. El de la Campana se lo compró a Bragelli, el banderillero de toro, se lo compró en 30.000 duros conmigo presente, el año que yo vine. Y ya él
alternaba, cuando no cantaba, alternaba con la cosa del bar, que cuando él no estaba en el bar, le costaba mucho dinero en el bar. Y cuando él estaba en el bar, ganaba 10.000 duros todos los días. Porque, claro, la gente iba al bar a estar con Pepe Pinto. Bueno, Pepe Pinto, como persona humana, yo le vi, era generoso, bueno, espléndido. No le podía decir qué corbata más bonita lleva, porque se la quitaba y tardaba. A la gente que él quería. Yo le tomé mucho cariño, le agradezco los 8 meses de auxilio y de amparo que me dio en su casa, aparte de lo que aprendí, porque yo me levantaba a las 9 de la mañana y la niña los peines estaba, se lavaba las manos cada minuto, era la más limpia del mundo, y ya estaba retirada. Su última turné fue con la Piqué en las calles de Cádiz. Y el dinero que juntaron, ya dijo Pepe, tú no cantas mientras no te paguen lo que tú mereces. Para eso estoy yo, para trabajar para que tú no cantes. Y resulta de que Pastora se levantaba, hacía el desayuno, yo a las 9 de la mañana me metía en la cocina con ella y le decía, Pastora, ¿cómo era aquel tango que tú cantabas de Salomón con seta sabio había prego? ¿Cómo era? Me cago en tu muerto a las 9 de la mañana. En el fondo a ella le gustaba la afición tan grande que yo tenía. Y todas las mañanas, yo me levantaba y me iba con ella a la cocina. Luego por la tarde había una reunión que era extraordinaria. Esa de Pastora, Pepe y yo no íbamos a trabajar. Y allí se quedaba la balena, la macarrona, la gamba, la perla de Triana. Sí. Y hacía una tertulia que era de los Álvarez Quintero. Yo aprendí muchísimo de la niña de los peines y de Pepe Pinto también. Pepe Pinto era el señor generoso, el señor que era capaz de sacrificarse por un amigo. Nunca le vi con envidia del cante. Pepe, ¿dónde quiere cantar? ¿En el primero, el segundo? Donde tú digas, donde tú quieras. Bueno, nunca había problema con él. Conocedor de todo lo que se pueda conocer en el cante, yo desde aquí, yo le hice una cosa muy bonita que decía, eran los dos ruiseñores de una jaula sevillana con los barrotes de flores que se llama la campana. Yo te doy para que reine mi pastora pavón, genial niña de los peines, yo te doy mi corazón. Y yo te doy por instinto mi querer gitano amante, porque tú eres Pepe Pinto, el caballero del cante. Que cante y llore el poeta con la priva y el bordón. Fueron Romeo y Julieta, pero en flamenca versión. La esperanza de Triana le dice a la Macarena, la esperanza Macarena le dice a la de Triana, se fueron Pepe y Pastora, qué triste está la campana. Del arte y de la alegría, Sevilla, dueña y señora, del arte y de la alegría. Al morir Pepe y Pastora, se murió en el mismo día y hasta el cachorro lo llora. La garganta de un jilguero y la memoria de un elefante. Padre, diga una cosa muy bonita que se ha acordado. No, hablar de Pepe Pinto, era un hombre muy sensible, un hombre muy generoso y tenía tanta pasión que a esto quiero insistir para matizar la calidad y el amor hacia Pastora. Y es que Juan es testigo, él no iba con la gente, porque Juan, que siempre ha tenido un Mercedes, viajaba con un Sevilla que tenía yo, no, con un Sevilla. Era también lo tenido. Bueno. Y uno de carbón que andaba con un saco de carbón. Iba adelante o detrás y él viajaba conmigo y se quedaba dormido. Él dormía conmigo, se dormía. Con su chofer no.
Bueno, yo no pues, tenía seguridad y en él sí, porque este no se dormía ni y cuando llegaba al hotel. Yo duermo muy poco. Bueno, pues, Juan, la tournée puede durar un año, incluidos domingos, a dos funciones, y Juan y Pepe contrataba a un taxista y durara lo que duró la tournée, Pastora iba en taxi toda. Había un autobús para todo el mundo, los que teníamos un cochecillo, y él que tenía un taxi y lo recogía a la hora determinada y estaba siempre ahora antes. Él no conducía. No conducía nunca en la vida. Y hay unas cosas, era un hombre muy sensible. Un día, porque él siempre ha tenido una persona que le ayude a la ropa, en este caso era Adolfo, aquel de los micrófonos, que le preparaba, era un hombre muy católico, y llevaba 4 o 5 mil estampitas de todos los santos que se... Usted se acordará una vez, me parece que fue en Madrid, cuando él llevaba una sombrerera y llevaba su sombrero, su ropa. Estaba yo. Era un hombre muy, de verdad, muy sensible, muy cariñoso, muy entrañable. Y un día lo veo mirando al techo, y de mi corazón, yo soy buena gente. Yo no hago daño a nadie. ¿A qué viene esto? Estaba tronco. Le había quitado todos los santos de la corazón. ¿Quién estaba la sombrera? Cuando salió de cantar, se lo comieron. Otra vez los santos puestos, otra vez. Bueno, pues era de tal manera que, y tan cariñoso. Una vez en Valdepeña, usted se acordará, pues en un sector del público no estaba bien conmigo, por lo que sea. Y se encaró con la gente y dice, ¡Lloré! ¿Qué pasa? ¿Que este hombre está hasta Nueva York? Por la ciudad de Orihuela, que se llama Rojales, el pueblo. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué pasa, hombre? ¿Que este hombre? ¡Coño, eh! ¡Se ha estado en Nueva York! ¡Que este hombre viene de Nueva York de representarnos! ¡No había! Y otra vez, esto que yo soy, al revés, estaba la gente muy cariñosa conmigo, ahí. Decía, ¿qué pasa? ¿Que te leía en la mano? ¿Que te leía en la mano? ¿Que no lo veía? Le gustaba el cante, pero no jugaba una mamá. Y ella tenía... ¡Adolfo! ¡Ya no se vende más vino! ¡Pon un telegrama! ¡Ya no se vende más vino! La conocen los amigos de él. Él llevaba antes que Adolfo a Fernando Ortega. Fernando Ortega tenía los pies plásticos, narigón. El de la cámara. Y era muy gracioso. Primo hermano de Caracol. Era muy gracioso. Lo llevaba siempre. El pantalón para que no se manchara. Y le ayudaba. Y se peleaban mucho. Se peleaban porque siempre se peleaban. Pero cariñosamente, porque Pepe era un hombre tan bueno. Era incapaz de enfadarse con nadie. Y un día ya se enfada en serio, y además te va a querer como amigo, y muy formal, está una hora esperando que haga nada. Total, el otro se queda muy mirando. Vale, hombre, vale, me voy. Pero te voy a decir una cosa, cualquier día de esto, va a recibir la carta de Petrone. ¿Te pido usted la carta de Petrone? Petrone era, como ustedes saben, cuando el César lo sabía que lo iba a matar, llamando Nerón, a Nerón. Nerón le dice, perdono que haya incendiado Roma. Ha llamado a tu madre, pero, que haya incendiado Roma. Pero haya no otro... cante ni toque la lira. Por... En el momento se enfadó, pero al minuto siguiente es una carcajada, se saltó de reír. Juan, cuéntalo de la voz opaca. Bueno, yo viví con él muchas anécdotas, muchas cosas. Algunas no se pueden contar, pero otras sí. Resulta de que un día. Yo estaba loco por conocer la Europa, las siete puertas, y eso en Sevilla. Le digo, Pepe, no trabajábamos ese día. Llévame que conozco a Sevilla, hombre, que yo estoy desesperado por conocerse. Y dice ella, no vengáis después de las dos, dice Pastora, porque voy a hacer arroz, ¿eh? No te preocupes, Pastora, que estamos, le digo yo, que estamos aquí a las dos. Las siete puertas, el Duque, los Majarones, las Maravillas, la Casa Batista. Total, las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nos presentamos los dos. Yo los que no ve, que no tenía cuatro bebés, me había tomado 3 o 4 copas, iba ciego, visco. Y Pinto iba mucho peor que yo. Había bebido más que yo. Y cuando llegamos a la calle Calatrava al 20, en la tercera escalera, porque había 3 escalones, estaba Pastora en jarra así, y dice lo siguiente. Vamos a ver una niña de los peines esperando a estas dos mierdas que vienen a...
corriendo, subí la escalera, me metí en mi habitación, cerré la puerta. Pinto le decía, ay, mamá pastora, si ha sido... Mi mamá pastora se dio contra eso, rompió la puerta de un armario y empezó a echar sangre por la frente. ¡Ay, que se ha matado mi Pepe! A minuto los dos pegándose besos y abrazos. Y esa fue una. Otra es que llegaba un día a Badajoz y él llevaba a uno que tenía de limpiabotas en su bar para que le llevara la maleta y eso. Y resulta de que salió a cantar Pepe, cantaba Pepe antes que yo y que el sevillano, estaba el sevillano allí. Y tuvo Pepe cantando mucho rato, muy bien como él cantaba, y dice el sevillano, dice, le encuentro la voz un poquito opaca hoy a Pepe. Y yo me quedé callado. Y el limpiabotas sale, termina Pepe de cantar y va con una toalla a limpiarle el sudor y le dice Pepe al limpiabotas, ¿qué? ¿Cómo está? Dice, no, ha cantado usted muy bien, Pepe, pero me parece que tiene usted la voz un poquillo opaca. Dice, yo me cago en los muertos de que te haya aquí enseñado a decir opaca. Esa tiene su...